Le pregunto simplemente si a lo largo de los años, visto en retrospectiva, se arrepiente de haber defendido a los asesinos de cabezas. Yo durante la época que me tocó defender técnicamente a los acusados condenados por el asesinato de José Luis Cabezas, lo que traté siempre de hacer es un trabajo técnico. Era muy joven, tenía la fuerza, una fuerza y una energía que... ¿Qué edad tenía en ese momento, Fernando? 30 y algún añito más. ¿Y se había recibido en qué, a qué edad? Tenía ya varios años de recibido. Pero igual era... Una vasta experiencia. O sea, yo empecé a trabajar en el Poder Judicial a los 18 años. Si me preguntan si yo estoy arrepentido o no, en realidad yo hice mi trabajo, hice una defensa técnica. Lo que sí, tal vez no se conoce y no se sabe.